Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos vosotros estéis muy bien y que tengáis un día maravilloso, estupendo y lleno de alegría y bendiciones. En esta charla me gustaría hablar un poco sobre una de las obras más importantes y más destacadas de la historia de la literatura española. La obra es El Cantar de Mio Cid o El Poema del Mio Cid. El Cantar de Mio Cid es un cantar de gesta de autoría anónima que explica las hazañas heroicas de los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. Esta obra se trata de la primera obra poética extensa de la literatura española. Y es el único cantar épico que se ha conseguido conservar prácticamente completo. La relevancia del Cantar de Mio no se limita a su texto, sino a que da inicio a toda una disciplina intelectual, literaria, a finales del siglo XIX. Ahora vamos a hacer un resumen general del Cantar de Mio Cid, de una forma muy breve. ¿Vale? La historia en esta obra comienza en medias res, es decir, sin ninguna introducción o preámbulo o prólogo que nos ponga en situación. El narrador directamente nos presenta al protagonista, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, que se dispone a desterrarse. La razón es que su señor Alfonso IV le ha echado del reino. El Cid se despide de su mujer y sus dos hijas y, acompañado de algunos de sus hombres, se dirige a tierras árabes para reconquistarlas. Su objetivo es entregárselas al rey Alfonso IV y que, como agradecimiento, éste le acepte de nuevo. ¿Entendéis? Durante el primer cantar se narran sus éxitos bélicos, sus éxitos en las batallas, que le traen honor, fama y muchísima riqueza. Todos los territorios que poco a poco va recuperando se los entrega al rey. Este termina perdonándole y permitiendo que su familia se reúna con él en Valencia, el último lugar conquistado por el Cid. Es más, le ofrece que sus hijas se casen con los infantes de Carrión, miembros de la nobleza castellana. El protagonista duda sobre si esto es una buena idea, pero no le queda otra opción que aceptar. ¿Entendéis? Y el segundo cantar de esta obra, pues se enfoca en la celebración de las dos bodas. Y el tercer cantar trata la deshonra que sufre el Cid por parte de sus yernos, los infantes de Carrión. Ambos son cobardes, mezquinos y hipócritas, lo que les hace ser objeto de burla. Enfadados por ello, deciden vengarse maltratando y abandonando a las hijas del Cid. El héroe, lleno de ira, acude al rey y le haga responsabilidad de aplicar justicia a lo ocurrido. En consecuencia, se convocan las Cortes de Toledo, donde los infantes de Carrión son amedrentados y derrotados por los guerreros del Cid. Al final de la obra, ¿qué pasa? Al final de la obra, el Cid y su familia vuelven a Valencia victoriosos y felices, donde además sus hijas vuelven a casarse, pero esta vez con miembros de la realeza, con miembros de la
realeza. Espero que vosotros hayáis entendido un poco sobre esta obra maravillosa de la historia de la literatura española. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.